para el castillo. Sí, pues. Pero es que está en ordinario el castillo, weón. Es fea la weá. No, mentira, mira. Besito. Es lindo. No sé qué pensar cuando me da besas, weón. Es bien maraco. Sí. Ya aquí estamos, cabrón. Ya. Se ríe como Yoda, weón. Ya, ya, ¿dónde está el... el ricolino? No se perdió acá el Nico, está el weón. Gay. Oye, calmó, voy a... ¡Uy, el ricolino! Ya, oye, oye, dejen solo a ese weón. Para, vamos. Puto santo. Ah, no, vamos, Mario, a hacer lo que... Ah. Mario. ¿Qué querí? Pero, oye, te voy a sacar un poco de carne, ¿no? Sí, dale, man. Oye, pero hagámosla, hagámosla. Pero caché que son mal pensados. Hagamos weón. El saludo primero. Ya, ah, el saludo, sí. Aquí, dame. Oye, pero, pues, dame. ¿Podemos ir a hacerlo dame. Al lado de la carne, no? Dame carne. El Mario tiene un criadero vaca. Ya, pónganse ahí mirando para donde esté yo. ¿Mirando para donde estáis mirando tú o mirando sí, para donde estoy mirando yo, weón? Pero no te pongáis atrás. El zapato, sálete de ahí. Puta, cuidado, mariconado, weón. Pero. A ver, ¿hacia dónde estoy mirando tú? Ahí, ya, ahí estoy mirando. Ya, ahí. El. Ahí. ¡Oh, lo wey! ¡Está dando un peso! Ya, antes que se descontrole esta weón, les damos la bienvenida, cabros. Nuevo video de Minecraft. Ahora estamos con la misión de poner los rieles al pueblo, esa weá de donde veníamos. Sí, porque vieron otros sí. Claro. Así, mira el culiao. Chus. Te callaron. Así que los saludos, pues, ¿cómo está ahí, colmillo? Bien, compadre, aquí. Qué guay. Eso. Ah, ya. ¿Cómo está el zapato? Bien. Hi Hitler. Tío Andy, ¿cómo le va? Excelente perrito. Ah, me alegra. Calmado, coche tu madre. ¿Y tú, Miguelonso? ¿Tú, Miguelonso, cómo estás? Ah, yo bien, pues bien aquí, bien tranquilo. Tengo cigarro. ¿Sí? Oye, les dije la otra vez, puta, que compartan el video para que podamos comprar cigarro. Oye, Miguel. ¿Estás diciendo a nosotros o al Nico? A la gente le estoy diciendo. Oye, Miguel. ¿Ah? ¿A dónde te metiste el palo selfie, weón? ¿El palo selfie? ¿Sí? No, es que un dron. Ah, me grabo con un dron. Esa wea de ser. Esa wea de palo selfie. Palo. Para los guanes pobres. ¿Qué wea? ¿Qué está haciendo el zapato ahí? Oh, ¡Oye, no, vamos! Pégalo al coleado. Ya, vamos. Ya. Ah, no, vaya, para el otro lado. Vale. Oye, sí. Ya, entonces, Miguel, vamos a hacer tira los rieles. Ya, vamos. Oye, pero el otro está... ¿La gente vio el otro video? No, pues no lo ha visto. No los, ¿por qué no subimos ese huevo? No, pues no lo subimos. Pues, bueno. No, pero en algún momento lo iremos a subir. Pues, bueno. Ya, pero contémosle primero a la gente... Tienen que ver el video para que sepan qué hueá estamos haciendo. ¿Pero subimos el otro video? No, pues, pero la vamos a subir en algún momento. Hagamos de cuenta como que el Miguelón va a subir el video primero, ese video, último video, y después este. Pues, sí, pues obvio. Ah, ya. Oye, ¿y este weón quién es? ¿Quién? ¿Ese? Ah, no sé. ¡Hi Hitler! Tenía una cara en el man. Claro, el más negro que le da chucha. Oye, Mario. Ah. Yo sé que tú tenías un criadero vaco allá atrás. ¿De qué? De vaca, sí. ¿Por qué no me dan unas vacas para cocinar un pedacito de carne? Vaya a matar vaca. No, weón, toma. Puta, weón. Toma, culiado, toma. Toma. Llevo la mitad de los rieles sacados, weón. Oye, vamos. Sí. Ah, pero nada. Oye, otra vez dieron un beso. Este weón da besos, yo no se lo correspondí. Oye, puedo decir que cerré los ojos, pero no se lo correspondí. Oye, Miguel Oso. ¿Ah? Ese güey te estaba chupando la pichula recién. ¡Ah! ¡Ah, bueno! Por eso teníais sabor a pescado en los labios, pues, culiado. El maricón, el culiado a mí me hizo lo mismo. Sí, siempre lo hace, güey. Oye,
no es hueco. Eso es una historia pescado. Oye, oye, oye. Voy a tener que hacer un hoyo aquí, pues me echan a perder todo el estero. ¿Ah? ¿Qué pasó, po? Sí, pues. Nada, vamos. Ya. No, pero el Nico es bien hombrecito porque no cierra el ojo. No, claro, no. Sí, cerrar el ojo sería bien maricón. Claro. ¿Qué significa este desorden? Vos sacarriele nomás, weón. Ya, yo voy a irme allá al otro lado y voy a empezar de. No, de pues Mario, vamos todos juntos. Pues. Ah, diré que vamos a grabarnos. Sí. ¡Ah, conchetumare! ¿Cómo quedaron con la foto, weón? Oh, para la cagada. Pero, ¿es más rápido con picota o con hacha? Con picota, yo creo. Con la picota vamos más rápido que la chucha. Ah, sí, con picota. Esta weá también es quillársela hasta. Ah, sí, ya se la antorcha igual. Ah, verdad. El zapato. Buen maraco. Ahorita yo hizo lo mismo. Se me hizo lo mismo el culo. Sí. No, ya, sí. Yo voy rompiendo, ustedes recogen, cabrón. No, no. Ya de la antorcha, weón. Mario, ¿cuántos días te demoraste en hacer esta weá, weón? Grabamos como 3 o 4 grabaciones. Oye. Grabamos como 3 o 4 grabaciones. Elsa. Oye. Ya no, ¿a quién le decís Elsa? Ya no, ¿a quién le decís Elsa? Ya no te entra más. Se llama Elsa. Ya no te entra más. Ya no te entran más cosas. El zapato malo. Ya no te entran más cosas, weón. Anda recogiéndola. Culiado. Ah, estoy grabando, manchita, tengo que recogerle la weá. Claro, porque te pegó una chupadita al bueno, bro. Claro. Cree que tiene autoridad. Claro. Oye, loco, te comiste mi cuerito. ¿De qué? El Miguel se llevó mi cuerito. Oye, ya. Oye, y hablando de Miguel, ¿a dónde está? Siguiendo a este maricón. ¿A cuál maricón? Sorry, de ahí te sigo a ti. Especifica. Vamos, que yo quiero salir en el video, yo quiero salir, la otra vez no salí nada. Ya está. Uy, igual, quiero salir en el video, la otra vez no salí nada tampoco. Si no estaba ahí, pues, weón. No, estaba en la casa, estaba enfermo. ¿En qué casa? Está ahí en cama. Está en cama. Eso es lo malo del micrófono, weón. Podíamos parecer top. Ah, y el. ¿Cómo se llama este weón? ¿El Andy? Ah, Andy. ¿Y cómo yo no salgo, weón? No, pero habláis todo el video. Ay, chucha, te tiré humo. Torre, sí. Pelón, ¿qué pasa? Pero anda detrás de nosotros. Sí, es que pensé que había un zombie. Oye. Andy. ¿Qué pasa? ¿No te queda espacio, dijiste? Ah, no, se me queda. Uy, le queda espacio, uy. Oye, se me rompió. Me cae otra. Se me rompió el pico. ¿Alguien tiene un pico de repuesto? ¿El weón de la foto? ¡Ah! A ver, le pusieron uno de reserva. Yo tengo un pico, toma. Dame. Se te cayó por el mal uso, weón. ¿Dónde está? Tengo un pico nuevo. ¿Dónde está que no veo nada? Estoy aquí matando zombies con el Andy. Uy, weón, tan brígida las arañas también. Oye, ¿qué pasa? ¿A dónde están matando a estos? Allá para adelante. Para adelante, pues, hijo. Pero, oye, aquí queda todo esto que hacer tiro, pues. Ah, si nosotros vamos pasando así, ¿no? Ah, ya, me hago uno yo mismo, qué tanto. Toma, aquí tengo. Oh. Toma, Mario, toma. Toma, Mario. Dámelo, pues. Toma. Dámelo. Dáselo todo. Oh. Esta nueva, ¿eh? Un pico de hierro. Ah, no la usamos nunca. Puta, aquí quedan caletas de rielo. Un pico virgen. ¿Dónde está el pico, tío? ¡Uy! ¿Qué digo otro pico, Mario? Oye, para un maricón, Ah, pero si estamos hablando entre hombres, weón. Claro. ¿Por eso, no? Por eso, pues, weón. Esa weón no es maricón, ¿no? Somos hombres.
¿Somos hombres o no somos hombres? Cotito culeado, weón. Pero respóndeme, pues, weón. Sí, pues, yo sí, pues, weón, no sé, weón. Entonces, agárrame el pico. Oh, culiao, es que estamos hablando. Ah, pero viste, Nico, ¿cachai? Todo, Nico, todo tiene que ser con doble sentido. No, todo. No, es que vos sos ordinario, po. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera me pedís por favor. Claro. Que interesante. La wea mala, cabrón. Culiao, que trolazo. No, pero tiene razón, pues tiene razón, si tiene que ser con respeto la weá, pues. Ven a agarrarme el pico, por favor. Oh, ya. Esa es la manera. Ya, weón, ¿sabéis qué? Voy a despertar a los vecinos, weón. Y todos están escuchando con eso. Claro, hablando de picos todo el rato. Oiga, vecino, su hijo anoche estuvo toda la noche pidiendo agarra pico. Él es así. Es que ayer estuvo con los amigos. Pero nos sentimos. ¿Tan maraco? Pero nos sentimos orgullosos de él. Pues lo queremos. Okay. Ya, bueno, ¿les queda espacio? Llegaron al pueblo, ¿no? Sí. Sí, estamos en el pueblo. Oye, ¿este pueblo quién lo hizo, Bobby? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Los aldeanos. Los pero otros. Ya se murieron todos. Los mataron a todos los culeados malos. No, si lo atacó una horda de zombies, weón, bueno, y se los cachó a todos. Hoy tengo un caballo acá, tengo unos caballos. ¿Qué me ha hecho, chetumare? Puta, el zombie culiao me mató. Oye, pero ¿cómo los va a matar a todos? No quedó ni un sobreviviente. ¡Oh, murió! Me mataron, weón. Me la llevé. ¿Te mató? Ya. Ya, ¿dónde está ahí? Miguel. ¿Qué Miguel? Ahí voy. Pásame la cama. ¿Para qué, weón? Para que nos acostemos más rato, weón. Pero si ya es de día, weón. Pero más rato, weón. Ya, calmado. Ya, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, pero ¿para qué? Oye, chiquillo, ruense el trigo y esas weas, ¿para qué? Nico. Cuéntame. Róbame mi cama. ¿Al qué? Quédate con ella. Claro. Tú eres el dueño de mi cama. Es que mi cama huele a Luis. ¿Qué fue eso? Es una canción de reggaetón. Ah, el Mario no cacha, el Mario muy metalero para sus cosas. Yo tampoco cachaba, weón, así que. No, también yo escucho. Y ese weón sí, es que ese weón es metal. Yo escucho reggaetón todo el día, pues, compadre. Sí. Te ponen reggaetón todo el día. No. Y llego a la casa y sigo escuchando reggaetón. Oh, aquí explotó un hueón aquí, está lleno de hueá. Fuera basura. ¿Tiró todas las uñas? No, aquí. Tú te me robó las hueá. No, si este hueón te robó. No, yo te saqué los rieles, no. Y la hueá para el callo. Mira, tengo tu peto, tengo tu pantalón. Tengo tu... Devuélvemelo. Pero conche tu madre, uno no puede decir ni una weá, weón. Pero es que vos sos muy gay para decir la weá. Ya, espérate, ya. Ahora sí lo voy a decir bien, ¿ya? Ya. Tengo tu peto, tengo tu pantalón. tengo tu peto, tu pantalón lindo ese que usáis siempre. Claro, ese que te queda tan apretadito. Tiene olor a ti. Pero como hombre, po. Sí, pues, como. Ahí sí, pues, viste. Así sí, pues. ¿Les cuento una historia, weón? Ah, claro. ¿Qué va a pasar? Oye, ¿no se puede construir la silla a montar, weón? No sé. Ya, pues, Andrés. La historia. Había un weón que me hizo comprar dos mouse, pues, weón. ¿Ya? Oye. ¿Vos creís que se apareció? Oye, yo le pregunté al otro huevón esa vez. Ah, ¿tú me vas a contar otra historia? Sí. Otra historia. ¿A qué hora salí? A las 6:30, dijo. Oh, ¿a qué hora salís para ir por ti? Sí. Y sale muy tarde, yo salgo a las 5:30, po, weón. Sí, ¿por qué llegáis siempre como a la 1, weón? Porque el loco trabaja, po, weón. Oh, anda, trabajaba, sí, weón. Ah, porque estoy trabajando, weón. Yo hablaba de mí. ¿Por eso? Ah, sí, sí. Lo conocí. Ah, ¿nos voy a contar otra historia? No, yo no.
Puta, no, no sale como lo hacía montado, no lo puedo encontrar. Ya, tío Mister. Buen camino, buen camino. No, pues si ahora nosotros vamos para allá. Ah, ya me devuelvo entonces. Sí, pero. ¿Veníamos esto nomás, Mario? Sí, vos. Si sí, venía a buscar los rieles. ¿Perdiste horas? ¿Yo? Montando estos rieles. Y ¿yo? Ahora tenemos que ir a buscarlo. O sea, venir a buscar todas estas weas. ¿A dónde están, chiquillo? Aquí estoy. Vamos. Ya. Deja el Nico aquí, no. Deja el Nico aquí, no. No, si es culiado, no le hablé ese weón. Ya, pero espérate que después vamos a tener que venir a buscarlo. Ah, de era. Otro video. Allá, allá. Vámonos. Vamos. Miguel. ¿Qué pasa? Ahora sí. Da un besito. Ya, paren la weá. Es que te dice Miguel, ¿y qué? Da un besito. Ya, los culiados, ahora. Ya, se pone hueco. Vamos, weón. Vamos por aquí. Pax. ¿Quién se cayó? Me caigo en el mismo lado donde caíste, po. Ese weón. Miguel. ¿Qué pasa? Ah, de la. Ahora ya. Sí. Ya. Vamos. ¿Vamos bien o no? Sí, vamos bien. El Miguel aquí, esta es la parte donde pone turururu, 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 turururu. No, esa weá tiene copyright. Ah, ya. No, entonces no pongáis esa weá. No pongáis ni una weá. Esa es la parte editada. Oye, Andrés, si querías. No voy a editar ni una weá. Nunca edita, weón. Malo que. No, chiscalete raro. Malo que alegó que no, que yo soy el que edita porque la weón hay que editarla. Y, se compró el último editor. Editor, weón, 3000. No, tú así, no. Pro Editor 5000. Y con ahí este video, de este video. Ah. En una hora sacamos dos videos, así que. Espérame. Pónganse vivo. Ya, es para allá, web. Ah, ya. ¿De Mario? No, por acá. Por acá. Y vamos para allá. Ahí vamos para la casa. Ya. Mira. La casita. Mira. Asadito, ¿no? Mira, Nico. ¿Quién me da comida? Mira. ¿Ven? ¿Viste esta weá, no? Yo estoy en la casa del Mario. ¿Qué es esa weá? ¿Qué es esta weá? Esta es la fábrica de Iron, po. Ah, la fábrica. Esto, ah. Todo esto hay que trasladarlo para allá. Claro, tenemos que desarmar todo esto, Nico, ahora. Y llevarlo allá al pueblo que teníamos. Ah, ¿cómo se llama el pueblo? Pueblo Paleta. Raqueta. Raqueta de ping-pong. El pueblo Raqueta. De ping-pong. Raqueta de ping-pong. ¿Dónde ¿Ya? Están, weón? Acá, mira, estamos por el costado de mi casa. Mario, ya, mira, no, tú me decís que toda esta weá hay que desarmarla. Quiero saber qué weá queréis desarmar. Todo, pues, hay que llevarse las puertas, los ladrillos, uno por uno. No, estamos por cuando. ¿Dónde no, está hay ahí? Que hacer, hay que hacer los rieles y después las mandamos. ¿Dónde tenéis la zanahoria? Ya. Después las mandamos. Oye, Mario, ¿y podemos mandar esa hueá por Chile Express, no? Te sale caro. Por Turbo. Por Turbo, en bola. Toma, Andrés, toma. ¿A quién me sacó la rejita de ahí? Yo no sé. ¡Oh! Es el Tigre Tony. Buena, conchetumati. ¿Querís pan? ¿Quién se comió toda mi zanahoria? No está. ¿Querés pan? Toma. Toma. Andy Carroll. Andy. ¡Loco! No, déjalo comer tranquilo al león. Bien, pero... ¿Ya? ¡Oh! Luego te vuelve la hueá. ¡Ah, calmado! Si yo no las tengo, weón. Sí, ¡ah, mira! También. Hoy no te tengo nada. No te tengo nada, weón. Oye, ya, qué pavo, que andes. Ya, no puedes dejar chucha tu madre, weón. ¿Qué pasó, weón? Ya, paren la weá. Oye, toma. Ya, pero.
Hermanito, ¿para qué? ¿Para qué, tío? Calmado, tío, ¿para qué? Bo? Esa weá no te tengo. ¡Ah! ¡Oh! Ya, pero ¿para qué te enojas? Mira la cara, mira. Mira, tiene cara triste ahora. Ya, me tengo que ir triste. Sí. Oye, háblanos. Tío, ¿tío, Tony? Toma, ahí tenía una papita. Ahí tenía una papita, toma. ¿Tú todavía? ¿Y qué pasa? ¿Tú? ¡Ah, calma! Oye, ahí está en tu weá, recógela. Ahí están tus cosas. Qué buena, weón. Y eso. Toma, tenía esa hacha. Ah, tú, weón. Yo no te saqué nada, weón. Esa hacha era tuya. Toma, Nico. Y esa espada. Oh, calmado, espérate. Toma. Oye, Andy, toma esa weón. Andy, pare. Toma tu weón. Ahí, mira, ahí. Pues ahí, aquí. Querer, gatito, compadre. gatito. Acá. Sin querer, pues sin querer. Acá. Puta, ya está en la cama, weón. Puta. Ponte la, ponte la ropa, weón. Sí, puta. Oh, ponte la ropa. Ah, calma, pez. No, si este de estar. A lo mejor le pasó el computador al gato, weón. No, toma. Yo creo que se mutió. Y que está meta hablando, pero se mutió. ¿Viste que se había muteado? Oh. Pero tú. Toma, aquí está tu oro. Toma. Ahí está tu oro, que tengo un color. Oro que tengo. Todavía tienen unos palitos también, por si acaso. Oh, qué bueno, weón. Dije que tenía espacio en el inventario, ¿no? No. Ah, sí. No. Yo tengo igual. ¿Y tienen cama, chiquillo? Sí, yo sí. ¿Qué no tiene cama? Yo tengo. Vamos igual tengo. Ya, ¿por qué no ponemos las camas entonces y dormimos mejor? ¿Acá? Sí, aquí, lo invito. Oh, ¡oh, vamos a hacer una pijamada! ¡Una pijamada! ¡Sí! Ya. Ah, sí, ¡concha sí. Tu madre! ¡Bote la cama! ¡Bote la cama, Mike! Presta, ¡dame la cama, Mike! ¡Tienes que hacerle la cama a los childrens! ¡Mike! ¡Te llevaste mi cama, Mike! ¡Por la chucha, Mike! ¡Ah, oh, concha tu madre! ¡Ya acuéstate, culero! ¡Pero devuélveme la cama, Mike! ¡Acuéstate ahí! ¡Está más dura la weá! ¡Qué de onda! Toda pegoteada la sábana. La cara de tu. Oye, Andy, ¿qué estás mirando en la internet? Oye, ¿estás qué triste? Está melancólico. ¡Oh! ¡Se fue! ¿Qué pasó? Tengo un problema de acá. Qué triste. Se fue sin querer, weón. Fue sin querer. Una buena retrospectiva mirando la ventana y se fue a la cucha. ¿Esa es tu cama o no? ¿Por la mía? ¿Agarraste tu cama? Sí. Oh, tú, weón. ¡Oh, Kushibai! ¡Oh, pues pasando! Tengo una silla de montar, Llegate en la weá. ¿Tenía una? Pásamela. ¿En serio? Sí. Toma. Era mía la weá. Era mía, weón. Ah, pásamela, Mario, la tomaste tú. Calla, pásamela. No sé, no sé, no sé. Fue lo que me costó hacer. Ah, bueno, está bueno, sin más. Pero yo me la ruego. Toma. ¿Qué fue? Te regalé una flor. Oh, y era mía la weá. Oye, ¿vamos a tomar desayuno? Ya, pues dale. Tengo papa cruda. Oye, hay una...
ahí en Maruchan, qué weón. En la esquina venden unas mechadas, compadre. Oh, me dio hambre, weón. Sí, yo. ¿Tenía hambre? Las del. Las mechadas del CHI, weón. ¿Tenía hambre? ¿En serio, Mario? Oye, no te escucho vos, Nico, culo. Mario, no, pero... no te escucho, weón. Respóndeme. Ya, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos por el pueblo raquetero? Córtalo con el mariconeo. ¿Vamos por el pueblo raquetero? Córtalo con el mariconeo, me da rabia. Tengo carne acá. Me da rabia que soy puras promesas y nada que nada. Ya, por el loco. Si no vamos a hablar más de mariconeas culia. Oye, ahora. ¿Vamos por el pueblo raqueta? Ya, mira. Hacia allá, hacia donde estoy mirando yo. Ya. Raqueta de pipo. Hacia allá está el pueblo. Ya, te seguimos. Entonces hay que ir pegando. No, pues, pero primero definamos una ruta con antorcha, alguna cosa así, pues. No vaya a ser que salgamos por la Loli. No, pues si yo mira, estoy viendo el mapa. Yo estoy viendo el mapa, pues. El Mario lo que tiene que ir haciendo es ir poniendo la antorcha y nosotros vamos detrás poniendo la wea de rieles. Bueno, si yo estoy viendo el mapa. Ya, ya empiecen, ya Mario empieza tú a poner rieles. Ya. Ya GPS. Y nosotros te los vamos pasando. Te vamos siguiendo. Tú vas poniendo la ruta nomás, ¿ya? ¿Dónde está mi casa? Ahí está la wea. Ya, mira, vamos a empezar de acá, sí, porque acuérdate que el pueblo, esa wea tienen que llegar al. A esa wea de allá, pues. Esa wea. Entonces no sacamos nada con poner de ahí donde estábamos los rielos. Vamos a empezar más acá. ¿Qué estás haciendo, Miguel? Sacando tierra. Ah, ya. Perdona. ¿Dónde vamos? Acá primero, mira. Tú por. Yo te sigo. Tenís buena nalga el zapato, ¿no? Tenís el zapallo. Estoy trabajado. Puro crossfit, papá. Hoy vieron la foto. ¿Vieron la foto del Mario, no? Ah, Mario va a ser Julio Hulk. Mario, ¿ah? ¿Es verdad que tenés caluga? No, pero... ¿cómo lo hacís para ser tan fibroso, loco? A mí me dijeron el Mario tiene caluga. Yeah. Eso yeah. Me dijeron. Oye, que verdad, weón, bueno, te voy a ir poniendo tierra, weón, bueno, se me olvidó esa weón. Tengo una palita. ¿Por dónde, Mario? ¿Por aquí derecho, para allá? Sí, es que quiero ver que vayáis por agua. Tenemos que... No, pues yo te hago la pasada para allá. Ya, dale. ¿Por aquí derecho? Sí, para allá. Ya. Mega construcciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El puente de los cofres. Ya. 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Esta guay sí la vamos a hacer bien. ¿Quién tiene de las propulsoras? Yo. Ya te la he ido un poquito, ¿ya? ¡Pah! Bueno. Buena. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos. ¿Dónde va la...? Aquí... Nico, ahí. Sale de ahí, hombre. ¿Qué está haciendo? Púralo. Sale de ahí, pues bueno. Menos mal que no fue. Cacha, vamos a chocar ahí con el. ¿Qué güey estoy haciendo? Sale de ahí, pues Nico. Puta, sale de ahí, weón. Nico, ven ahí, acá a hacer un hoyo. Sí, pues ayuda a hacer el túnel.
¿Tenís picota? ¡Nico! Ven para acá, se me acabó la tierra. Oye, pero no es por ahí, es por al lado. Es por el del lado derecho. 6, 7, 18, 19. Córrete, Miguelón. No tengo picota, weón. Oye, ponga en tierrita aquí. Toma, Miguelón. Miguelón. Ya. Nico. Nico, me acá yo ya. Yo. Acá, ven, pone aquí uno. No, voy constructor de puente. Ahí. Bueno, pone la antorcha acá. ¿Tenido, no? ¿Dónde? Ahí, por el lado tiene que ir una antorcha. Por el lado de eso. Ahí. La antorcha roja. Bueno. Chucha. ¿Y el puto, weón? Se tiene que conectar de nuevo. Oye, Nico, ¿tení rieles de esos propulsores? ¿Estoy en mi cama? Tomá, tomá. ¿No tenís más? ¿Cuál es para botar la tuta? No, la Q. Oye, chiquillos, ¿tienen rieles propulsores? Sí, yo tengo. Ahí te lo tienes. Ya, sí. ¿De dónde venimos de acá? Hay una bruja allá. No me pegué, pues no me pegué. Oye, la bruja curadura. Ya hay, cabrón. ¿Cuál era para ver el inventario, weón? La E. Yo me la metí. Ya, no, no me quedan rieles, chiquillos. Carropita. Rieles, calma, yo te paso. ¿No está ahí? En la línea. Vaya, guacho. Tengo oro, rieles. No, no tengo rieles, bueno. Me lo robaron todos los problemas. ¿Tenís más espacio? Sí. Espérame. ¿Hormillos? Espérame, espérame. Puta la guada. Estoy tratando de botar esa wey. Pero bótalas para abajo. Ahí. ¿Ya? Espérame, voy a botar eso también. Tengo tres espacios. Tres, dos. Toma. ¿No tenés más? ¿Más espacio? ¿Eh? Sí. Me queda un, me quedan dos. Toma. Toma, Mario. Espérame. Puta, toma yo también. Toma, toma. Ahí sí. Ahora sí. Chiquillos, calmados, vamos a explorar un poco porque ya estoy fuera de mi mapa. Ya. Entonces voy a ver que no nos estemos pasando. ¿Quién hizo esta wea cuadrada aquí? Hay un escondite. Mira, hacia allá, bueno, hacia la. Creeper, 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 creeper. Chiquillo, hacia la derecha de donde venimos. Ya. Está, me parece que está el pueblo. Ya. ¿Tú andáis por ahí, Migloncio? Hay que doblar. ¿Me veis? ¿Me ven? Sí, hay que doblar. ¿Me ven acá arriba? ¿Dónde? Acá arriba, de acá, mira. Acá estoy. Acá. Acá, atrás de ustedes. Ah, ya. Vengan. Mira, allá. No sé si alcanzan a ver. Allá. No, yo no alcanzo a ver. Chiquillos, ¿ustedes ven? Sí. Ahí se ve, ¿cierto? Parece que es el pueblo. Ya, pues, entonces, en fila. Entonces, yo creo que donde va la. Donde va la línea, ahí deberíamos doblar. Un poco más adelante de donde estamos. Ya, pues. Por el lado que no te, que pasemos ese hoyo de ahí. ¿Mm? Que pasemos el hoyo ahí para poder doblar para allá. Pues. Chivo, espérame, deja aquí, tac, tac, vamos a poner uno de estos aquí, se va ahí,
Y vamos para allá. Si salen de adelante mío, se los agradecería. Sí, no estoy estorbando. Mira, aquí derechito para allá llegáis, weón. Oye, ¿por qué no finalizamos el capítulo de construcción? ¿Qué? ¿Por qué no finalizamos el capítulo? Ya, pues. Ya llevamos una hora. Bueno. Ya, pues, dale. Entonces, pongámonos por aquí. Acá, por aquí, por aquí. Aquí. ¿Dónde? ¿Para dónde? Ahí. ¿Mirando todos hacia el mismo lado o tú nos vayas a grabar a nosotros? No, vamos todos por el mismo lado. Ya. Ahí. Ahí mismo. Ahí. Déjale. Para otro lado, Andrés. ¿Estoy bien ahí o no? Ahí estamos. Sí. Ya, pues, estuvo bueno el capítulo. Hasta. Sí, me cagué la risa, weón. Sí, yo también. Me reí harto. Ya, entonces el objetivo ahora es llegar al pueblo con los rieles. Claro, estamos a punto ya. En el siguiente capítulo les vamos a mostrar cómo nos movemos de un pueblo a otro. Nosotros claro, hasta el pueblo de acá. Que enchete. Lo más mejor de la vida, po. Así que, ¿algún comentario final, chiquillos? ¿Algo que quieran decir? Sí, el sí. Pa... Dale tú, Andy. Devuelve la weá, concha tu madre. Dale, la weá, si no te he robado nada. Ah, Miguel. Calmado, si no te robé, weón. ¿Y qué? Si no tenía nada, tú, weón. Tenía pura basura, claro. Andaba con puras flores el maricón. Tenía lana de colores, weón. Todo esto horrible, culiao. Lo hice yo, weón. Sí, pues, wow. Tiene una pinta de ser bueno para los rieles. Claro. ¡Ah! ¡Oh! Ya, algo más. El zapato, algo que quiera decir antes. Un saludito, ¿alguien tiene algo preparado? Sí, a pegar un pete el zapato antes de. No, la verdad que no. Otro pete. ¿No? Oye, yo les quería comentar. Yo quería comentar. Cállate, vos, ¿qué estoy hablando? Hoy soy una tortuga, vos. Respeto. Yo lo que quería decirle a los chiquillos es que, por favor, denle like, por favor. Vean el video, por favor. Chiquillos, les voy a decir una cosa. No. Denle like y digan: conozco al zapato. Oiga. Porque. El zapato no ha puesto ni un suscriptor, nadie quiere al zapato, chiquillo. Oye, ¿cómo que no ha puesto ningún suscriptor? Así que si alguien se suscribe. Estoy al labor, weón. Estoy al labor, weón. Oye, vos sale de ahí atrás, weón. Oh. Ya, oye, ya, menos mal que es de diamante la armadura. Igual le hizo un hoyo. Claro. Esto se va a descontar. Ya, pues, entonces, chiquillos, compartan y nos vemos en el otro video de Minecraft haciendo wea. Ya. Y ya. Chao. Chao. Chao.